Amigos de Preparados por Todos, siempre la gran cobertura de los importantes eventos a nivel nacional y los encontramos en el Cali para la selección de las concursantes y candidatas al Supermodel Aragua y al Princess Aragua. Ustedes no se pueden perder ningún detalle porque el lente farandulero de Preparados por Todos ya se encuentra aquí presente como medio acreditado. No recuerda seguirnos a través de las redes sociales @ For a baby, all on a roll. No one will come. Esta ocasión me encuentro con este hermosísimo jurado, uno cargado de bellezas, exactamente las reinas salientes que dentro de poco entregarán esa coronita a las, bueno, a las próximas candidatas, ¿no? A las próximas ganadoras de este gran evento. ¿Cómo están, muchachas? Así es, excelente, súper emocionada estar aquí, de verdad, ser jurado. Y bueno, a contar con dos de esas niñas que van a ser próximamente y van a ocupar próximamente nuestros lugares. También tenemos a Ciudy Martínez. ¿Cómo estás, Ciudy? ¿Cómo te sientes ahora ser miembro del jurado en lo que tú alguna vez, bueno, concursaste y también estuviste del otro lado? Sí, bueno, estoy muy feliz, pero también un poquito nostálgica, pues voy a entregar mi título de Supermodel Aragua, el cual llevé con mucho orgullo. Y bueno, ahora tengo otro más grande, que es el World Beauty Queen Venezuela, que vamos a representar a mi hermosa Venezuela en Sur Corea. Así es, bueno, una gran responsabilidad. Aquí tenemos también a Pretty Prince and Princess, que bueno, ahora mírate, de este lado tener que evaluar a las que próximos tendrán que ocupar tu lugar. A ver, yo verdaderamente me siento súper agradecida con la organización por todo el apoyo que nos han brindado y súper emocionada, contenta y deseando el mayor de los éxitos a la nueva sucesora. Mi nombre es Nicole Arteaga y tengo 11 años de edad. Esto me motivó a venir acá al casting porque un día mi abuelo compró el periódico y mi mamá dijo, bueno, vamos a llevarte para que vivas nuevas experiencias. Yo soy modelo desde los 3 años, he ido a concursos internacionales y por eso quise venir acá para poder, pues, conocer más de ella. Hola, mi nombre es María Ángela, tengo 3 años de edad, vine para acá para ser una modelo profesional, gracias. Hola, mi nombre es Villendosa, tengo 16 años y me motivé a venir al casting porque me gusta mucho el modelaje desde muy chiquita y siento que esto es un sueño que quiero cumplir y he visto la proyección de las niñas y de verdad me gusta mucho el Prince and Prince Aragua. Amigos, Preparados con Todo, y en esta ocasión nos encontramos con la columna vertebral y cabeza principal de toda esta organización Supermodel Venezuela, Freddy Medina. Bueno, Freddy, quiero que nos cuentes cómo te sientes en esta ocasión de, bueno, de ver que en Aragua ya arrancaron los motores para lo que será el Supermodel y el Prince and Princess Aragua. Bueno, mira, me siento muy emocionado, ya que la convocatoria que se hizo fue bastante amplia y hubo mucha receptividad de las muchachas. Esperamos que de aquí de Aragua e igual de los demás regionales se sacan las chicas más bellas para ir a Nacional y por qué no, una de ellas pueda ir rumbo a Tailandia a representar a Venezuela. Mira, y como buen misólogo y buen ojo experto en cada certamen de belleza, ¿has visto alguna chica con esa cualidad perfecta para representar? Mira, de verdad que imagino que cada una tendrá sus habilidades, sus cualidades y su destreza, pero ahorita es muy pronto para decirte si alguna de ellas tiene las condiciones para poder representar a Venezuela afuera. Hay que esperar que se haga la selección, hay que esperar que la chica se prepare. Para nosotros es importante que la chica sea de más inteligente, obviamente pueda dominar perfectamente el inglés. Entonces, bueno, yo creo que ese es un conjunto de cosas que todavía es muy pronto para decirlo. Bueno, señores, él es Freddy Medina, presidente de la organización Supermodel Venezuela. Estos fueron parte de los detalles que poco a poco se están cocinando en lo que será este gran evento. Mi nombre es Camila, mi apellido es Guevara, tengo 8 años y yo vine aquí porque este es mi sueño, modelar y maquillarme. Mi nombre es Ashley Carrizales, tengo 17 años de edad y me motivó ver las redes sociales y que es lo que logra este concurso. Me encanta participar y quise venir a una nueva oportunidad.
Amigos de Preparados con Todo, mira, aquí tengo ya a cinco hermosas chicas que, bueno, se enfrentaron a ese panel de jurado. No tan fácil, digamos. ¿No es así, muchachas? ¿Cómo se siente, bueno, tener a Ciudad Martínez, representante del Supermodel Venezuela, allí interrogándote? Bueno, la verdad que fue, se sintió bien, pero a la vez como que un poco rudo. Un poco rudo. Bueno, es que no es fácil, de alguna u otra manera, los nervios están a flor de piel, pero ustedes se sienten realmente capacitadas para enfrentarse a no solo a este jurado, sino al del evento como tal. Claro, pienso que ya en el momento de uno estar acá debe estar consciente y preparado de todo lo que te viene hacia adelante, de todos los jurados, todo el jurado de la noche final, en el momento en que llegues a ganar, y ya uno debe estar consciente de todo eso, pues eso ya por lo menos fue un poco más relajado. Pero sé que ese día quizás esté un poco más nervioso. Bueno, vamos a esperar los resultados finales. Ustedes no se me tranquilas y yo nervioso. Mientras tanto, quédense allí bien pegaditos a Preparados con Todo a través de las redes sociales y mi cuenta personal, @francoanimador. Un saludito a la cámara, muchachos. Chao.